Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de regreso a este video tutorial donde hoy vamos a ver cómo es la segunda parte de la conexión remota entre dos o más computadoras para compartir folders, información, fotos, música, lo que fuese en archivos. Ok, primero tenemos que controlar en este sector. Vamos a ir primero a Start, luego a My Network Place. Luego de eso tenemos que entrar y chequear que donde aquí dice Set up Home or Small Office Network, este icon, vamos a setear la máquina de que estén realmente reconocidas. Vamos a darle un clic, este es un ayudante, vamos a darle Next. Luego le damos Next. Y luego tenemos que corroborar la conexión que tenemos en nuestra casa. Por ejemplo, aquí está con un checkmark la segunda opción. Vamos a ver el ejemplo que nos da de la conexión. Es del internet a un modem, de un modem a un enrutador, y de ahí va a la computer. Esa es una opción. Luego tenemos la primera, que es directamente del internet, que esto vendría a ser vía cable o vía, por ejemplo, fibra óptica, ¿no? Que va directo a la computadora y de la computadora distribuye a otros ordenadores. También podemos hacer un clic aquí y seguir viendo las opciones. Por ejemplo, la segunda o la primera de la segunda pantalla dice más o menos igual a la anterior, o sea, de el internet a un diésel cable, a un router, y del router, que esta vendría a ser la que yo estoy usando, viene al modem, luego va a un enrutador y luego camina hacia las demás computadoras. Cerramos y tenemos que elegir la opción que tengamos nosotros, si está directamente a la computadora. Ok, eso es, depende de cada uno. El que sea, entonces lo van a seleccionar, le van a dar Next. La computer description lo pueden hacer o no. Lo que es en Windows XP ya viene el computer name. La computer description sí le pueden poner el nombre a la computadora de donde ustedes están haciendo la operación. Luego le dan Next. El grupo, o sea, la red, se va a, normalmente aquí sí, en Windows XP se llama SMS Home. En caso de que lo quieran cambiar, tiene que ser el mismo nombre para la otra computer, lo que es el grupo de las computadoras que van a estar conectadas. Esto sí tiene que ser igual para todas las computers. Luego le das Next. Aquí vas a dar un checkmark si quieres encender el printer, o sea, pues vas a conectar un printer que lo puedas compartir con las demás computadoras. Aquí dice turn on, o sea, encenderlos, o turn off, o sea, apagarlo. Luego le das Next. Aquí me pregunta si estoy seguro de que quiero tener la opción encendida del printer y compartido. Le digo que sí. Luego le doy Next y ya va a empezar el proceso de la detección de la otra computadora o de las otras computadoras. Una vez que esto termine, entonces le vamos a dar un checkmark aquí en la último opción para finalizar. Le damos Next y luego Finish. Esa vendría a ser la primera parte de chequear de que las computadoras estén conectadas en la red, en una red local dentro de una oficina o de una casa. Enseguida vamos a ver la segunda opción. Hay otro video donde podemos ver cómo compartir los folders. Gracias y nos vemos pronto.